Diana, atención mundo, atención mártires, el hijo tuyo está en la casa. Bueno, como decía ya Pereno, el hijo de doña Tatica. El hombre que le puso la tapa al pomo. Que sacarle su comida aparte a este tipo. La energía hecha, figura humana. You no understand when I talk about the man, the simple life in your monster, our country. The most terrible boy appeared. Señoras y señores, ¿quién está con nosotros? ¡Oriboa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oriboa! La presión en la calle la pone Oriboa desde New York. Hay que sacarle su comida aparte. Bienvenido a casa, Oriboa. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas de aquí 95, 94.9. Oriboa de este lado del charco, que es lo que en Toki. Bien, Oriboa de verdad. Mi hermano, caramba, ponme esa ahí. Ponla ahí. Para que la gente vea. Anthony Quinn, un personaje. Para que la gente vea a Oriboa a través de nuestra plataforma de arroba Anthony Quinn RD. Anthony Quinn, un Instagram. Personaje, ¿viste? Ay, ay, ay. ¿Cuántas navidades, señores? Nos tocó muchas navidades junto a nosotros, Oriboa. Yeah, nos tocó muchas navidades. Yeah. Nos tocado muchas navidades. Yeah. Ha atacado muchos momentos interesantes en la vida. Y muchos momentos tristes también. Sí, triste. Desde el 2005, por ahí fue que nos tocaba a nosotros. 2006, por ahí. Sí, para adelante, de ahí para adelante. Arrancamos todos. Sí. Gracias a Dios, mirando estamos. Pasamos por la máquina del tiempo y mirando la estamos. La máquina del tiempo, compadre. Un poquito más de años, yo tengo un poquito más de días. Menos pelos. La máquina del tiempo, manito. La máquina del tiempo. Ahora, ¿ha valido la pena esa máquina? Se nota la diferencia, la evolución, el sacrificio, todo. Todo sacrificio tiene su recompensa, manito. Al final. Estamos en una etapa. Sí. Hoy estamos en otra etapa, ¿tú me entiendes? Hay que ser agradecido con Dios y con toda la cosa que Dios nos brinda. Guariba, ¿tú te imaginabas todo esto que ha pasado contigo y ha pasado con el movimiento, que este recorrido, cuando tú dijiste, yo voy a cantar? ¿Qué te digo? Si te digo que no me lo imaginaba, te hablo mentira. Sí. Porque yo siempre fui una persona visionaria desde chamaquito. Y siempre tuve mi ideal de que yo quería lograr eso. Yo le caía atrás de eso, ¿tú me entiendes, mi hermano? Sí. Y yo soy uno de esos que soñadores de barrio que han tenido su visión y su iluminación mi iluminación yo la he topado con gente, la he compartido con gente que yo entiendo que se la han merecido, ¿tú me entiendes? Sí, durante todo te ha tocado caminar, te ha tocado camillar este género y ver mucha gente subir y bajar. Me ha tocado gatear. Sí, o gatear. Me ha tocado gatear, porque yo empecé gateando. Sí. Cuando yo empecé el movimiento no había medio de difusiones. Como dije ahorita, yo siempre pongo los puntos sobre la I. Y por eso que mucha gente a veces me ven como una, no como una amenaza, sino se intimidan. Porque cuando me tú metes presión. No, yo no meto presión. ¿Tú metes presión? No, escúchame. Oye, ¿tú no le metiste presión a los focos en un baño, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Tú metes presión? A los focos él da frío. Pero eso fue una etapa de mi vida. Ok. ¿Me entiendes? Pero metiste presión. Eso fue una etapa de mi vida y, ¿qué te digo? Ya las cosas se pusieron donde tenían que ponerse. Sí. ¿Tú me entiendes? Eso fue una etapa de mi vida. Sí. Que no me arrepiento porque yo solo sabía lo que yo sentía. Sí. Él como un caballero se disculpó. Sí. ¿Tú me entiendes? Yo también me disculpé. ¿Tú me entiendes? Al final estamos en otro flow, estamos en otro formato. Así es. De aquí para allá es pila de melones. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Pila de melones, positivo, vibra positiva. Hay gente que apoya lo que uno está haciendo, las causas. Así es. No que vengan a quitar. Sí. Eso es lo más importante. Entonces, decía que te tocaba gatear. Te tocó gatear yo en este género. Gateé y cuando yo empecé, me recuerdo yo que existían pocos medios de difusión radial y televisivo. Sí. Tú eres uno de esos que siempre nos dio la oportunidad, pero si yo siempre agradecido contigo, aunque tú no me veas que yo poteando cosas. Sí. Y que, yo siempre lo digo, cuando me hacen entrevistas y me hablan, ¿cómo empezó el movimiento? ¿Cómo esto? Sí. Yo pongo los puntos cardinales donde va. Mira, el movimiento, cuando nosotros no teníamos prensa, ni radio, ni nada, y que nadie nos apoyaba, que eran mezquinos con nosotros. Sí, así es. De la persona que nos abrieron la puerta de su espacio para que el movimiento creciera, Anthony Quinn, Charlie Valen, Beña Carolina. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Jaime López. Sí, así es. ¿Tú me entiendes? Yo pongo los puntos sobre la ICE porque hay mucha gente que hace música que
saben del movimiento porque son por el fanatismo, sí, no porque conocen del movimiento porque lo estudian, ¿tú me entiendes? Entonces, en el proceso de gatear, yo tuve que educarme también, personalmente, sí, y musicalmente. Sí. Y esa educación se refleja en lo que yo llevo, en lo que yo porto, en lo que yo hago, en cómo evolucionó mi música. Sí. Y se nota el cambio del Guaribúa de Santo Domingo al Guaribúa que se fue para Nueva York y vino con la vaina prendida. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Entonces, ahora el movimiento, hay muchos muchachos que hacen música bacana. Yo soy fanático de pila de tigres que hacen música bacana, sí, así como ellos son míos también. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo estoy muy agradecido con el movimiento porque todo lo que nosotros cosechamos, todo lo que nosotros aportamos, sí, los granos de arena para ven, fulanito, montate aquí en este featuring. Ven, sí, Monkey Black, que le encanta en paz, montate en Come to My Hood. Ven, montate en Los Forches. Que la primera emisora que me llamó a mí, oye, sí, esa emisora me llamó Kino 25, oye, tú tienes un disco que está bacano, como un kiblar. Necesitamos que tú vengas para la emisora, ven. Me llamó ese señor que está ahí. Amén. Charlie, sí. Anthony Quinn me llamó. Me dijo, yo quiero que tú vengas para la emisora hoy para que presente ese disco, para que hable de ese disco hoy, ven. Así no, Force, que tú estás buscando un roce. Tú eres un rapero viejo, pero nadie te conoce. ¿Tú te recuerdas de ese disco? Ese terrible. Disco. Terrible. Son discos. La gente, cuando tú. ¿Cómo te digo? Cuando sí, yo le hablo a los chamaquitos del movimiento, yo soy como un libro. Sí. Yo tengo muchas anécdotas que contar y muchas cosas, sí, que yo tengo dentro de mí, que cuando todo eso salga, nosotros vamos a hacer una película. Nosotros estamos de película. El movimiento dominicano, de sí, nosotros, de lo que nosotros hicimos, se merece una película bacana. Que yo recuerdo, voy a atrever, había una alfombra verde allá donde estábamos en la 27. Y Monkey Blas se acostó en esa alfombra verde, del lado atrás de donde estaba el panel. Oye. Ahí dijo, oye, voy a echar un sueño aquí, güey, okay, después, dame banda. Okay, pues. Señores, demasiada historia. Oye, ¿quién va a contar la historia? Nadie. ¿Quién va a contar la historia, Guaribúa? ¿Quién va a contar la historia? ¿Cómo te digo? Porque alguien tiene que contar esta historia. Escúchame, yo estoy explicando parte de la historia para que la gente vaya anotando. Sí. Anotando. Hay mucha gente que sabe de la historia y la dice a la manera por los medios de manipulaciones que hay entre el movimiento. Sí, así es. Pero como yo soy izquierdista, sí, pero yo reconozco el trabajo de cada quien. Yo reconozco el trabajo de los Fokker. Así es. El de Luis, mi corporán. Así es. El de Anthony Quinn. Entonces, el de Charlie Valen. Yo soy una persona transparente. Sí. ¿Tú me entiendes? Todo el trabajo que hace cualquier medio de difusión, cualquier medio que apoyó el movimiento urbano cuando nadie creyó, porque ahora todo el mundo es del movimiento. No, ahora un poco ahora más todo fácil. El mundo es del movimiento urbano, sí, porque nosotros somos la noticia. Así es. Pero esto nosotros lo vimos hace mucho. Lápiz, Monkey Blah, BK, R1, Tóxico, Dani Punto Rojo, ¿tú me entiendes? Sí. Y los demás muchachos, Vaqueró, ¿tú me entiendes? Forzando, todo el mundo forzando. Todo el mundo forzando, sí, todo el mundo forzando. ¿Tú me entiendes? Sí. Black Point. Nosotros somos, como te digo, nosotros somos una institución de la música en República Dominicana. Esa camada que le tocó la parte más difícil. Y ese rol que nosotros jugamos en ese tiempo, esa posición que nosotros ocupamos, fue el reflejo de lo que hoy en día es el movimiento dominicano. Sí. Que hay muchos chamaquitos que son duros porque cuando nosotros empezamos, nosotros nos atrevimos a decir cosas que nadie decía en la música. Así es. Porque antes la música de nosotros era muy discriminada. Sí. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de hablar. Hoy en día tenemos la oportunidad de expresarnos, de hacer la música que los jóvenes cantan. Esa es la música que nosotros hicimos en el pasado. Sí. ¿Tú me entiendes? Ahora estamos en el futuro. ¿Por qué? ¿Será por desconocer la historia que algunos de esos muchachos se atreven a igualarse o a faltar respeto a lo que han marcado una trayectoria? Siempre van a aparecer igualados. Siempre van a aparecer gente que se igualen, igualado, eso es lo que más va a ver. Sí. Y gente que está diciendo, si tú no estás de nada, que tú qué sé yo qué, que tú esto. Sí. Normal, eso es normal. Pero al final, hay una historia que no se puede borrar, en que la gente la distorsione. Cuando vayan a hacer un libro, cuando vayan a hacer cualquier cosa, van a aparecer tigres como yo, revolucionarios, que van a decir lo que es. Sí. ¿Tú me entiendes? Yo voy a estar ahí, my brother, en el nombre de Dios, manito, en el nombre de todo el movimiento dominicano y en el nombre de todos los tigres que empezaron el movimiento dominicano, que hoy en día no están por X razón. ¿Tú me entiendes? Pero independientemente a que hay gente que lo va a representar a ellos, igual, ¿cómo te digo? Igual que movimiento paralelo a nosotros, un ejemplo. Sí. Mira, ahora hay movimiento que paralelo a lo que es el movimiento en lo que está pasando. La base, el movimiento base. Yo no me pongo en contra de eso. Yo no me pongo en contra de eso, al contrario. Si yo tengo que hablar con ellos y juntarme con ellos, ¿qué es lo que ustedes dicen? En bacanería, uno no se puede poner en contra de los movimientos. Pero algunos de esos muchachos le han irrespetado. Hasta el Lápiz le han dado su guamazo.
a todo el mundo. Puede ser que ahí respeten, tú me entiendes, pero al final los tigres saben que lo que es simple. Los tigres saben que lo que tú puedes hablar más, pero de limontar pila y divariar y agarrar malo corita normal, pero al final la verdad cuando llega de ahí es diferente, tú me entiendes, mi hermano. Sí, sí, entonces sí. Nosotros siempre, yo me mantengo bajo perfil, me mantengo haciendo mi música, me mantengo concentrado, tú me entiendes. Sí. Y me mantengo poniendo aportando el positivismo, no la negatividad. Así porque al final en los intermediarios, los tigres que van, que dicen la noticia como no son, es que vienen los problemas. Así a mí me gusta llegarle a los jefes. Tú eres el jefe, ven para que hable conmigo. Yo quiero hablar contigo. Sí. ¿Tú me entiendes? Eso, yo me muevo así. No sé cómo se mueven los otros tigres, pero yo tengo mi manera de ser. A mí no me gusta que me cuenten, a mí me gusta ir a los directamente. ¿Qué es lo que es, fulanito? ¿Qué es lo que es? Yo soy guaribón, hermanito. ¿Qué es lo que tú estás bien? Sí. Dame luz, ¿qué tú quieres hacer? A mí me gusta así, porque así es más bacano, así es más respeto. Sí. Así cuando la gente vaya a decir algo de ti, sabe. Tiene que saber lo que va a decir, ¿tú me entiendes? Así es, así es. Para que haya respeto, siempre hay que mantener el flow. Bueno, vamos a comerciales. Me voy a comerciales, vengo ya. Señores, estamos con Wally Boa esta noche, Aníbal del Pompeo, con Anthony Quinn. Bueno, para esta noche, gratísimo, ¿verdad? Estar con Wally Boa en la casa. Wally Boa, un movimiento creciente. Este movimiento está creciendo inmenso. El movimiento de República Dominicana. Ahora, a pesar de que está creciendo, mucha gente dice que hay como un retroceso a nivel de que se volvió otra vez al baile, se volvió otra vez a la base rítmica, se volvió otra vez retro, como que qué sé yo qué, que debió hacerse otro tipo de música, y que fulano, y que por qué todo el mundo le tira al alfa, y cuando el alfa lo está haciendo el que lo mata haciendo mentira nacional, y que en vez de apoyar a mucha gente lo que esté tirando con cartones de huevo, y que se todo ese lío. Pues en verdad, esas son cosas que pasan en el movimiento, Anthony Quinn. Yo me enfoco en lo que yo llevo musicalmente, en mi carrera. Sí. Yo me limito a tener que hacer cualquier comentario para no tirarme enemigo, ¿tú me entiendes? Sí. Porque cualquier cosa que yo diga a favor o en contra de alguien, sí, lo usan en mi contra, ¿tú me entiendes? Entonces yo soy una persona muy transparente. Sí. Yo soy amigo del Alfa, yo soy amigo de Mozart, sí, yo soy amigo de Don Miguelo, sí, de Vaqueró, del Lápiz. Sí. Yo soy amigo de todos los exponentes urbanos dominicanos porque yo tengo una trayectoria intachable. ¿Tú me entiendes? A mí no me puede pisar de que cola, de que yo, que bloqueen nada. Sí. Yo dejo que me bloqueen a mí, ¿tú me entiendes? Pero yo brego derecho porque yo sé que algún día me toca a mí. Sí, sí. Y cuando me toque a mí, sí, la justicia va a ser diferente, ¿tú me entiendes? Pero todo el que pueda, todo el que pueda, que esté trabajando, que haga su diligencia, que se sienta bien haciendo lo que hace, yo lo respeto. Sí. Es simple. ¿Por qué te han bloqueado a ti? ¿Por qué? ¿Cómo te digo? Yo no voy a cuestionar a nadie, en verdad, porque ya estamos en otra etapa. Pero tú sabes que yo soy duro. Hay temor contigo. Hay un temor. No temor. Una presión a tu trabajo, a tu proyección, a lo que tú vienes cosechando. Yo soy un ardito orgánico. Ay. Yo soy un ardito orgánico. No hay que puyarlo. Yo soy un ardito orgánico. Yo me hice, mi barrio me hizo, yo trabajando. Sí. ¿Tú me entiendes? Yo no me hice con un record label, con una disquera. Yo me hice yo trabajando desde cero. Ay, invirtiendo peso a peso, un pesito aquí, un pesito allá. Sí. ¿Tú me entiendes? Yo me hice así trabajando y orgullosamente me siento bien porque yo lo he hecho sin deberle a nadie. Ya. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo compromiso con nadie de que tú me debes, que tengo un contrato contigo raro, nada de eso. Sí. ¿Tú me entiendes? Yo me he mantenido mi carrera intachable y derecha porque yo sé que algún día, cuando Dios me dé la oportunidad, como me la está dando hoy en día, de yo estar enfocado y estar focus, así como buscando lo que yo quiero, yo la voy a tener. ¿Tú me entiendes? Pero es concentrado, así como yo estoy. Yo he invertido mucho dinero, trabajando yo dinero, porque yo, cuando yo digo orgánico, yo hablo que... ¿Tú no tienes un vaqueo de una compañía, de una empresa, de una disquera? ¿O tú no has tenido un vaqueo? Escúchame, yo he tenido ayuda. Yo no te lo puedo negar. ¿De pana? De gente que ha trabajado mi proyecto, que ha aportado. Sí. Pero yo nunca he hecho un contrato con una gente que me diga a mí, te guarda tanto, ven, no trabajes nada en la barbería y enfócate en la música. Sí. Yo he tenido que trabajar, manito. Yo he tenido que trabajar. Ay, ay, ay. Yo he tenido que trabajar y eso es lo que, como te digo, a mí me tienen que coger ejemplo. Sí. Porque yo podía coger la calle, tú sabes. En vez de bloquearte. Yo podía coger la calle y ¿qué yo hice? Normal, más brother, me fui para mi barbería a trabajar. Sí. En bacanería, chilling. Sí. Pero miren qué tiempo estamos. Ahora estamos más adelantados, par de años más para adelante. Y estamos chilling, y estamos trabajando, y ahora y tenemos más cosas a favor de nosotros. Sí. Que en contra. Más plataforma. Más a favor que en contra.
porque hasta los que estaban en contra se van a sumar lo que tenemos, porque nosotros, yo soy un movimiento. Sí. Yo lo demostré en mi barrio ayer. Sí. Yo lo demostré en mi barrio, yo soy un movimiento. Mi música empezó en mi barrio. Mi música se pegó como se pegan los tigres de verdad. Sí. En mi barrio. ¿Tu pegada fue en el barrio o tu pegada fuerte fue en New York? Mi pegada fue en el barrio. En el barrio, porque ¿cómo te lo explico? Es algo que, tan propio y tan verdadero, que independientemente yo me pegué en Nueva York, sí, mi música sale de mi barrio, porque yo soy mi barrio de mí, dentro de mí. Mira, yo estaba en Nueva York, sí, y como yo dije, mi nombre es Villa Agrícola, mi apellido es Maleante, ¿qué es lo que? ¿Cuál es tu clan? Sí. Dispuesto a lo que sea, tú no vas a parar mi plan. ¿Saludo a quién? Sí. A mi fan. Sí. ¿Tú me entiendes? Mi música es orgánica, mi música es de verdad. ¿Por qué tú te has sellado en el barrio? ¿Por qué tú te has sellado en el barrio? ¿Qué es lo que tú has hecho que has sellado en el barrio? ¿Cuál ha sido la clave de tu sello? Da amor y ser real. Y no doblegarme a mi barrio de que porque tenga par de pesos. Porque los par de pesos vienen y van, manito. Sí. Mira, yo volví para mi barrio, manito, y me bañé en un callejón. Sí, te vi con una manguera en ahí, mi sí, casa materna, manito. Sí. Me bañé con un callejón y mucha gente hizo crítica. Sí, te acabaron, te dieron duro. Escúchame, duro. No importa que la gente haga crítica, porque la gente te puede criticar, porque tienes que sentirte bien, eres tú mismo. El que tiene que sentirte bien eres tú mismo, porque al final nadie... Si yo no me subí el video y lo había guardado, ellos no se dan cuenta. Sí. Yo lo subí para que la gente lo vea. Sí. La sencillez. Una de las cosas que yo quiero compartir aquí, sí, no solamente nada más música. Yo vine a traer mensajes a los tigres. Sí. Yo le vine a traer mensajes. Sí. Independientemente. ¿Tú quieres colocar lo contrario, lo que está pasando? Porque mucha gente lo que está subiendo es video de violencia. Ya está desbaratando carros y de todo. ¿Tú quieres llevar qué? ¿Otro mensaje? ¿Otra dirección? ¿Un género más unido? ¿Que el mundo vea otra realidad? ¿Qué es lo que tú quieres llevar? Es que mi mensaje de mi música tú tienes enseñanza. Porque yo explico. Lo que estoy viviendo al mismo tiempo tú lo estás viendo. Sí. La gente lo va digiriendo. El que es de real y de verdad se identifica con mi música, porque mi música... Correcto. Hay mucha gente como yo. Llega, sí. Hay mucha gente como yo. Aunque tú veas que hay mucha gente escondida que se limite a expresar sus sentimientos, sí, hay muchos que son como yo, pero pocos tienen el valor de atreverse a decir lo que son como yo. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero yo respeto la decisión de cada persona, manito. Sí. Yo soy una persona que tengo claridad en la mente. Dios me da iluminación. Yo estoy a un nivel de iluminación tan bacano que yo también pienso como piensan los ignorantes. Wow. Yo me pongo en su zapato también y pienso. Sí. Yo te entiendo, porque yo también fui ignorante. ¿Por qué en vez de tú mostrarte ahí en cuerda de cintura para arriba, echándote agua con una manguera, no mejor mostrando el poder de tu cadena? Porque el poder de mi cadena no me va a dar no le va a dejar saber a la gente quién yo soy. El poder mío no está en mi cadena. El poder mío está en mi mente y en mi corazón. Ya. Te voy a decir como le dijo una vez un bolseador. Le hicieron una entrevista, le estaban haciendo una entrevista a un bolseador. Sí. Yo creo que fue a Oscar de la Hoya. Le dijeron, oye, pero él estaba diciendo que te va a romper, que te va a dar pila trompada, que te va a llavear, que te va a noquear en el cuarto round. Sí. ¿Y tú sabes qué le respondió? Le dijo, mi pelea no está en mi boca, mi pelea está en mi corazón y en mi mente. Guay. ¿Tú me entiendes? La pelea no está en la boca. Tú no tienes que destruir a la gente que tú, yo te voy a destruir. Es aquí. Sí, porque hoy estamos subiendo más cadenas y más zapatos, lo que nos ponemos y todo eso. Yo, eso mírame, que tú subiste. Mírame. Espera, le dieron duro por escúchame, subir esa cuestión, una manguera echándose agua. Mírame. Yo, hasta roja de la manguera. Yo me puedo dar el lujo de decir que yo puedo subir lo que yo quiera, porque yo brego con ropa, yo brego con moda. Sí. Yo siempre, la gente sabe que yo brego con moda, de ropa y de tenis. Sí. Que yo he trabajado en tienda, que yo he sido manager de tienda. Sí. Que yo he pegado moda. Sí. En Nueva York, tú me entiendes, yo he pegado vestirlo, entonces la gente no se puede sorprender con lo que uno sube o no sube, porque es uno de un barrio, tú me entiendes, la gente tiene que actualizarse. Sí. La gente en este en ahora mismito está fugida. La gente está muy mezquina. Guay. Tú me entiendes, y yo no quiero ofender a nadie con lo que digo, pero uno tiene que, la gente tiene que ser, como te digo, los mismos raperos. Nosotros, me doy un consejo también a mí mismo. Sí. Porque yo no soy de que perfecto para decirte aquí de que no, yo no hago eso, porque que yo qué, cada quien tiene su etapa. Sí. De su vida. Sí. Yo puedo, como te puedo subir pila de vaina, pila de cuarto, no te subo nada, no hago vaina. Ya, sí. Yo considero, en verdad, que esa fue una etapa de mi vida. Yo lo que quiero que la gente vea a mí quién yo soy. Sí. Sencillo y simple. Y cuando tengo que hacer parataje, lo hago. Eso deberían de ser etapas superadas en los artistas ya en este momento, donde se necesita tanta música y tanta competencia. Oye, o eso forma parte del aparataje. Oye, que lo que pasa, eso es de venta. La música, esto que estamos haciendo, esto se llama
entertainment. Sí. Entretenimiento. Sí, exacto. En el entretenimiento tiene que haber de todo. Mayweather es millonario, Mayweather sube pila de fotos y pila de cuarto con carro y pila de vaina que él está mostrando, lo que él es, como él se siente, sí, lo que él era antes, sí. eso yo no lo critico porque cada quien expresa lo que siente. Así es. Yo me siento millonario, yo voy a reflejar lo que yo siento. Tú te sientes pobre, tú vas sí, a reflejar un estado anímico. Sí. ¿Entiendes? Yo reflejo como yo me siento, sí, hasta sin nada, hasta sin cuarto, es mi espíritu que tiene que estar bien. ¿Tú me entiendes? Exacto. Entonces esas son una de las cosas que muchas de las personas ahora tienen que trabajar. ¿Tú me entiendes? Eso es parte del entretenimiento, eso es parte de lo que está pasando en el día a día aquí en la República Dominicana y en muchos países, no solo aquí. Sí. Yo te hablo de la República Dominicana porque este es mi país. Así es. Yo te tengo que hablar de donde yo soy, de donde yo sé que yo entiendo, ¿tú me entiendes? Sí. Y yo no critico a nadie, yo no cuestiono a nadie, simplemente que cada quien tiene su etapa. ¿Pero por qué te dan a ti, mijo? Una vez subiste una cuestión de un iPhone rifando, que eso que te dieron. Subiste la cuestión, te dieron. Cada vez que tú subes algo, te dan. En vez de apoyarte y decirme, mira, qué bueno, que Guariboa está en esto, con lo que es Guariboa humilde, el tipo, mira, echándose agua a la manguera. Pero yo lo sigo haciendo. ¿Qué? Pero yo lo sigo haciendo, porque eso no me quita el sueño. Mientras mis hijas coman y estén bien, estamos bien, manito. ¿A ti no te ha dado uno de esos mensajes que quizás, o una de las cosas que puedan decir? ¿No te ha dado? ¿No? ¿Es un momento dado? Porque yo sé quién yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Porque te maltratan a veces. Yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Guay. Yo estoy claro de mí, ¿tú me entiendes? Entonces, sí, todo el mundo va a tener una opinión diferente a ti. Mucha gente va a estar a favor y mucha gente va a estar en contra. Tú no te, porque el que está en contra no quiere decir que él está bien. Sí. El que tiene que estar claro eres tú. Como vuelvo y te digo, sí, cada quien tiene su manera, sí, de pensar. Sí. Yo pienso también como piensa lo ignorante, porque sí, yo también fui ignorante. Sí. Vuelvo y te digo. ¿Cuándo tú pisaste los pies, la tierra así tan fuerte como porque había un antes y un después? ¿Qué es lo que te hace ser un guariboa tan directo, tan fuerte? Cuando me vi en el tope con pila de amigos falsos. Ay. Y cuando me vi sin nada, no tenía amigo al lado. Y le dije a Dios, me hinqué de rodillas. Santo. Y le pedí, le dije, Dios mío, quítame este vacío que tengo dentro de mí. Guay. Quítame toda esta gente falsa de al lado mío, déjame solo. Y me quitó gente que yo no creía que se iban a quitar del lado mío. Y me puso gente ahora en mi vida, sí, que yo entiendo que esas son las gente que yo tenía que tener. Dios se mueve de una manera misteriosa. ¿El mundo era tuyo? ¿Tú sentías o esa gente te lo hacían vivir así? ¿Cómo te digo? Yo siempre me he sentido yo propio, porque yo siempre he sido una persona independiente. Sí. ¿Tú me entiendes? Y como yo soy una persona independiente, yo siempre me he sentido así. Pero yo soy bondadoso, yo soy una persona llena de amor y llena de positivismo. Sí. Y todos mis triunfos yo lo he compartido con gente que yo he entendido que están ahí, ¿tú me entiendes? Sí. Y muchos me han correspondido y muchos no. Pero independientemente de que no me han correspondido, yo no le guardo rencor. Sí. Porque tal vez eso es lo que ellos se merecían, Sí. Eso es lo que ellos buscaban y lo, sí, encontraron. Ya ellos llenaron el vacío que ellos necesitaban, que era el dinero. Tal, yo tengo algo, wow, que no me lo daba el dinero. Yo tengo liderazgo. Sí. El liderazgo que yo tengo, yo nací líder. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo nací de una mujer humilde. De un hombre humilde, ¿tú me, sí, entiendes? Y nació en un barrio. Parte de lo que yo soy, sí, yo tengo muchas virtudes, que esas son las cosas que yo quiero destacar de mí. Mis virtudes. Yo era atleta, sí, yo era pelotero, sí, yo era bolseador, yo soy una persona llena de virtudes. Y cuando tú tienes muchas virtudes, sí, tú tienes mucho ataque de mucha gente, porque para la gente tú eres intimidante o eres amenaza. Sí. Y yo lo entiendo, por eso te digo, yo me pongo en la posición de los ignorantes también, porque yo fui ignorante. Sí. Ahora me siento un hombre con una visión diferente, con una, sí, iluminación que, sí, nadie puede dominar mi cerebro y nadie me puede decir que venir con pan para rara. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo respeto a cada quien, volví y digo, yo ahora mismo lo que estoy enfocado en mi música, en mi, sí, proyecto, en la compañía, en, sí, FK Music, sí, en mi proyecto de Guariboa, mi álbum, el de, sí, la 30, ¿tú me, sí, entiendes? Sí. En Nueva York, el proyecto que yo tengo montado allá, el movimiento, sí, que yo tengo, destaquen, sí, lo que Guariboa se fue de Nueva York, Guariboa se fue de Santo Domingo. Sí. Y dejó un movimiento aquí, sí, que tenía su nombre hecho, se fue para Nueva York, adivinar. Y mira quién se convirtió en Guariboa en Nueva York, se convirtió en un fenómeno de los pirales, de los tigres duros de Nueva York. Sí. Eso, los tigres tienen que sentirse orgullosos de mí, porque yo nunca, los tigres que han ido de allá, de aquí para Nueva York, yo le he dado, sí, la espalda, sí, yo le he protegido, así es, yo le he cuidado, yo le he dado refugio, yo le he cuidado como hermanito, así vengan.
y lo he cuidado y he compartido mi bacanería con ellos. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que vale de mí. Yo no quiero decir que los tigres me den nada. Porque yo tengo de todo. Yo nací bendecido. ¿Qué llenó tu vacío? ¿Qué llenó tu vacío, manito, en ese momento dado? Dios, manito. Dios existe. Dios llenó mi vacío. Lo único que llena el vacío de la persona es Dios. Después tú eres cotorra. ¿Qué tanta noche dando vuelta? ¿Qué tanta noche dando vuelta con ese vacío? No sé, hasta que te tocó. No sé ni cuánta noche. Fue muchas. Guay. No fue ni cuánta noche. No sé ni. Yo pensaba en momentos de mi vida que iba a perder hasta la vida. Santo cielo. Pero Dios está ahí. Dios existe. Abre la puerta. Dios existe. Y Dios me abrió mi mente y me puso la gente que yo me merecía al lado mío. Wow. ¿Entiendes? Y no me morí. Mira cómo estoy, mira. Estoy más roca de como estaba. Sí. Ahora que yo estoy roca, manito. Gracias a Dios. Para que tenga una luz, gracias a Dios. Ahora que yo estoy roca, ahora que hay guaribá para rato. ¿Tú me entiendes? Ahora que yo me siento como yo tenía que sentirme hace mucho tiempo. Ahora yo tengo la gente que me quiere de verdad. Todo este proceso que yo he pasado en mi vida ha valido la pena. Porque me he encontrado con gente que en determinado momento me han hecho aprender lo que yo soy hoy en día. Sí. Yo no me arrepiento de nada de lo que sobre me ha pasado. Sobre la marcha. Yo no me arrepiento de nada de lo que me ha pasado. De corazón te lo digo. Yo no me arrepiento de que me pasó esto. No. Le doy gracias a Dios. Porque en todo ese proceso que viví, mira quién soy yo. Sí. Cuando se haga un libro de rap dominicano, de la historia dominicana, yo voy a estar ahí en el libro. Amén. Esa es la contribución que yo estoy dando al movimiento y a los chamaquitos dominicanos. Esa es mi contribución como ser humano, como artista, como persona. Sí. ¿Tú me entiendes? Y cuando esa historia llegue, aunque la gente la quiera distorsionar, los tigres quieran divariar, al final los tigres son los tigres. Voy a comercial. Aprovecha que tú estás aquí, haga algo con, por lo menos con uno, con dos. Sí, recientemente, un saludo primeramente para Vaqueró, mi gente de San Pedro, también para mi hermano El Tóxico, también para mi hermano El Lápiz, también para Punto Rojo, para todos los raperos dominicanos. Yo soy hermano de la mayoría de raperos dominicanos. Tenemos una relación de hermano y de respeto, ¿tú me entiendes? Porque tenemos ya una trayectoria juntos. Así es. Y hemos compartido muchas cosas bonitas y muchas cosas tristes también, ¿tú me entiendes? Y hay respeto, es lo más importante. Si, no sé si tú sabías, hace como 6 o 7 meses yo hice una canción que se llama Con Lápiz, o un remix de un de una canción americana. Está en mi canal de YouTube, tú la puedes buscar, que es una canción es un ritmo, una base Harley Shea, es un flow así medio americanizado, tú me entiendes. Eso fue lo más reciente que yo he hecho, pero de trabajar siempre yo estaba abierto para trabajar con todos los tigres, porque yo siempre, cómo te digo, he querido aportar y siempre aporto a lo que es el movimiento de la música en general. Tremendo. Bueno, mi saludo y respeto, papá. Igual, manito. No te en chisme, que es lo importante. Amén. Nosotros no andamos en chisme, se andamos en chisme de pierna. Ahí está. Gracias, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Saludos, hola, buena. Aquí está Guariboa. ¿Qué es lo que andó, sicario? Aquí está Guariboa. ¿Qué es lo que es, sicario? Dímelo. Ya usted lo sigue, usted cuando andaba con el bate, antes. Antes andaba con mi bate, como vi papi sonrisa colgate. Mis kilos no son de quilate, le llegaste porque lo pesaste. Un trozo de palo, moquillo de ropero, al final lo que son guaremate. Gracias, manito, por seguir mi trayectoria. Hermano, muchas bendiciones, se me doría por usted todo el tiempo. Y también para usted y para su familia, mi sicario. Ya, ahí gracias. Está. Gracias. A nivel de WhatsApp, nota de voz, 809-221-2116, en WhatsApp, nota de voz, no me manden texto, WhatsApp, dime. Buenas noches. Dime. Kish 94.9, el Jensi de este lado reportándose. Me pone, cuando usted pueda, me pone, ¿oye? Si te vas, de Sesh y Ozuna. Está bien. Es una payolita ahí que le pusieron eso para que él ponga. Ay, boy, hola, buena. Hizo su diligencia. Dime. El de la 30 en la casa, manito, que lo cantó aquí. Saludos. Dime. Se cayó, hay problema. Sí, ahí está. Bueno, gracias, verdad. Voy a comerciales, vengo con Guaribó, está con nosotros. Guaribó en la casa. Viene mi álbum, yo nunca he hecho un álbum musical. Wow. Viene mi álbum en enero, lo va a presentar la compañía FK Music. Y en mi álbum vienen colaboraciones internacionales, porque vienen un par de colaboraciones con un par de artistas boricuas de Puerto Rico que ya están montadas. Okay. Hay par que la tengo ahí a cuarta, Yori Boy, ¿quién más?
No, lo voy a guardar de sorpresa porque no lo voy a tener de sorpresa ya. Porque no quiero que los Tigres se vayan no me quiero adelantar los acontecimientos. Ya. Yo sé que hay par de colaboraciones con los Tigres más duros de Puerto Rico. Yo tengo una amistad bien con pila de artistas duros de Puerto Rico, sólida. Sí. Tenemos canciones, no sé si tú sabes, yo tengo canciones con Farruko. Sí, claro. Yo tengo claro. canciones con Jay Álvarez. Uh-huh, uh-huh. ¿Tú me entiendes? Esas son las cosas que yo quiero que los Tigres resalten. Ya. ¿Entiendes? Del valor que nosotros tenemos musicalmente en otros mercado y en otra plataforma y en otro movimiento fuera de aquí. Yo soy uno de esos. ¿Cómo se ha dado eso? ¿Cómo se dio todo eso? A nivel de orgánico. José. Que ellos se identifican con uno en bacanería porque son gente como nosotros. Sí. Son gente como nosotros que vienen del bajo mundo, de trabajar, de esforzarse. Sí. ¿Tú me entiendes? Y yo le doy amor, yo lo recibo, le doy amor y las cosas salen orgánicamente. Aparte del talento que yo tengo, hacemos una amistad. Sí, sí. Una amistad es que lo que salga, mira, yo te voy a poner el ejemplo de Farruko. Yo y Farruko tenemos pila de tiempo conociéndonos. Cuando Farruko llegó a Nueva York, que no estaba pegado, Farruko se quedaba conmigo en la barbería amaneciendo, manito. Wow. Amaneciendo conmigo. Mírame, bebiendo los crackers. Wow. Yo y él bebiendo los crackers, tranquilo, yo y Farruko. Y Farruko no hacía fiesta. Farruko llegaba a ver qué picaba, qué hacía. Y ahí estaba Guaribol de la 30, normal. En bacanería con el frío. Ese apoyo vuelve hacia atrás. Farruko se metió heavy, ¿verdad? Sí. ¿Tú no me viste? Ah, no, Farruko de una vez buscó los Tigres de él, que lo que es Guari, venga, vamos a grabar Flow My Way de Rimi. Wow. Vamos a hacer esto. Y Álvarez también, ¿tú me entiendes? Entonces yo corro así porque yo tengo código bacano. Sí. Yo tengo código de Gander, ¿tú me entiendes? Yo no corro así que tú estás sonando y vamos a grabar, yo no brego así. Si usted está sonando y usted está bacano y usted está empamparado y usted está raro, respeto por usted, bacanería. Pa afuera. Pero muévase heavy, que no estamos De lo nuevo del trap, de la nueva forma que están subiendo en Estados Unidos, ¿vienen algunos para ese algo? Hay muchos. Mira. Hay muchos chamaquitos en Estados Unidos. Sí. La gente no sabe de lo que está pasando en Estados Unidos porque el movimiento de ella, al no tener medio de difusiones, se le hace un poco difícil escuchar los talentos de Nueva York. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Pero en Nueva York hay mucho talento, hay muchos chamaquitos duros, hay muchos tigres duros. ¿Tú me entiendes? Sí. Nosotros somos los que ponemos a que la gente oiga los chamaquitos, la música nueva, los flows, pero a mí me gustaría que la gente entienda que el que vive en Nueva York no es palomo. El que vive en Nueva York tiene una manera de hacer la cosa diferente musicalmente. Sí. ¿Tú me entiendes? Es otro lenguaje. Es otro lenguaje porque allá se usa el mal swag. Sí. Entienda, aquí se usa mal palabreo. Yo soy dominicano de aquí del patio. Yo soy de Villa Agrícola. Yo rapeaba de una manera. Cuando te recuerdas, yo rapeaba aquí. Cuando yo viví aquí. Allí es más suave. Yo llegué allá. No, que más suave. Swagger. Tú te adaptas a los flows. Porque yo pasé por una escuela, como dijo ahorita. Uh-huh. Yo pasé por escuela de música. Yo pasé por la escuela de Canelo. Yo pasé por la escuela de DJ 40. Sí. Yo pasé por la escuela de Lemagi. Yo pasé por muchas escuelas musicales que me han enseñado estilo. Yo he aprendido y ellos también han compartido flow conmigo. Yo le he explicado cómo ha sido el movimiento dominicano, cómo empezó. Sí. Cuando yo me fui para allá, yo me decían a mí, ¿cómo son los Tigres allá? ¿Cómo son ellos? Mira, los Tigres así, allá son así, nosotros hacíamos esto, y Monkey Blanco metíamos los sitios, le dábamos problemas a los Tigres, que es lo que es mentira, y pegábamos a todo el mundo de la pared, Monkey Blanco daba los sitios y pedía par de pan con salami, se iba, se montaba una pasola. ¿Tú me entiendes? El primer CD de lápiz que se hizo, se llama Cotorra Asesina, el primer mistake se hizo en Villa Agrícola, en un estudio, lápiz lo hizo en tanto tiempo, lápiz duró medio día haciendo un mistake. ¿Tú me entiendes? Sí. Cosas así que yo quiero resaltar el movimiento. Yo no quiero venir aquí y decir, háblame de fulanito. No, fulanito es un palomo, fulanito. Yo no estoy en eso. ¿Qué es lo que hay que contar en esta historia? Al final, me preguntas un ejemplo de Kiko. Sí. Kiko, que está metido. Sí. Kiko cogió su lucha y ha pasado su centro. 12 años. ¿Tú me entiendes? Yo no puedo venir y decir, no, Kiko no es de nada. Él está bien porque él trabajó. Así es. ¿Tú me entiendes? Él está bien porque él hizo su diligencia y él raneó. Ahora se encampanó, los Tigres tienen que apoyarlo. Nadie se puede ir en contra de eso. ¿Tú me entiendes? Yo soy un tigre claro. Y por eso yo tengo mucho encontronazo con tigres, porque los tigres me ven como una amenaza. Yo lo que soy es claro, yo lo que estoy es bacano. Guay. Y la bacanería mía se refleja en mi bacanería. Yo voy ando a los tigres, les freno. Sí. Cuando voy, si voy para Santiago, los panas míos de Santiago, ya yo, fulanito, ¿qué es lo que es? Voy a frenar para allá, voy para Quito Rey. Burlón, ¿qué es lo que es, manito? Te voy a frenar en Quito Rey, ¿tú estás bien? Yo me reporto. Sí. Voy a frenar para Palomina, lápiz, ¿qué es lo que es? Suelto, me estoy reportando, tú sabes. Voy para Palomina. Viene Mozart La Para, Mozart, ¿qué es lo que es, manito? Voy para el almirante, tú estás cuarta, manito, por ahí. Te voy a frenar por ahí. Esa conexión es lo que te hace grande. ¿Tú me entiendes, manito? Sí, porque ese respeto. A veces la gente se confunde el hecho que tú estés pegado. Eso es lo voy a decir para todos los artistas en general. Ay. Se lo voy a decir a todos los artistas, para todos, hasta para mí mismo. El hecho que tú estés pegado no quiere decir que tú te estás buscando para lambete. Sí. Eso no quiere decir eso.
a veces un amigo tuyo, yo tengo amigos, te digo la verdad, yo tengo amigos que cuando yo estaba pegado ni me buscaban. Guay. Ni me buscaban para que no crean que la gente no lo vea raro. Sí. Y después yo me despegué, que la vaina se puso ahí que me buscaban para demostrarme que yo era amigo mío. Yo tengo amigos de verdad, porque yo tengo tigres que me quieren de verdad. Wow. Porque hay tigres que conocen mi corazón y saben quién yo soy. Sí. Yo soy un tigre tan real que me paso, que hay que echarme corte. Bueno, voy a tomar tres más. Voy a tomar tres más y nos vamos. Guaribó, señor, ha venido a dar una cátedra. Ha sido una cátedra. Esto, cada vez que tú vienes. No, cátedra. Señores, cátedra. Es una mira, cátedra que un ejemplo, mira. Cada vez que Guaribó, señores, tenemos esta conversación. Un ejemplo, mira. Te voy a poner un ejemplo más bacano. Sí. Que pasó ahorita, para que tú veas cómo yo corro con los códigos. Sí. Que yo no ando violando códigos ni poniendo huevos. ¿Cómo entiendes? Sí. Yo no lo conocía personalmente, ese Génesis. Sí, Génesis. DJ Génesis, ¿verdad? Sí. Él se presentó humildemente, se presentó él a mí. Sí. Él no vino de que empamparado, de que raro, de que mirándome funny. Sí. Él vino humildemente, ¿cómo tú estás? Sí. Génesis. Y yo, cuando él me dijo Génesis, mira, Morchal la para me está llamando. Morchal, manito, déjame coger el. Morchal en la casa, manito, de lo mío personal. Sí. Morchal en la casa reportándose. Entrevista uno de los tigres puro Guaribó. Gracias, manito, gracias. Gracias, estamos hablando aquí de los códigos, ¿tú me entiendes? Sí, Morchal, sí. Un ejemplo, Morchal va a Nueva York. Sí, sí. Morchal me llama, manito, te quiero ver, quiero hacer coro contigo, quiero sentirme bacano. Y yo lo que hago, ¿qué yo hago? Me pongo para él y le hago su coro, lo vaqueo, ¿qué es lo que los tigres? Morchal está frío, él es mío, sí. ¿Qué es lo que? Vaquearlo para que nadie se pase, ¿tú me entiendes? Exacto. El ejemplo de él, de Génesis. Estoy aquí hablando de una historia que pasó ahorita, Morchal, y me topé con Génesis, yo no lo conocía, DJ Génesis. Sí. Y me dijo, yo soy Génesis. Yo dije, ¿qué es Génesis? DJ Génesis me dice, sí. Digo, yo te conozco de ti, yo sé quién tú eres. Yo conozco tu. Yo le dije humildemente, yo conozco tu trayectoria. Sí. Tú eres el productor de Capaón. Me dijo, sí, yo soy el productor de Capaón. Tú bregabas con ¿cómo se llama él? Stalin, todos esos tigres. Me dijo, sí. Digo, yo no te conocía personal, manito. Sí. No sabía quién tú eras, sí, físicamente. Pero ahora que te conozco, un placer. Guariboa, manito. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo también soy fanático de tu trayectoria. Porque cuando Capaón estaba metido, que estaba pegado, el chismoso, sí. Yo no rapeaba. ¿Tú me entiendes? Los tigres tienen que caminar con los códigos, porque una de las formas de tú verte bien en la vida, sí. Y que los tigres te den los méritos bacanos es cuando tú caminas con los códigos. Yo no ando atrás de los cuartos de nadie, ni el sonido de nadie, porque yo... Sí. Perdóname, Marcel. Dale. Es que lo único que vale en esto es la persona y la pureza. ¿Tú me entiendes? Si tú, si yo soy de lo tuyo... ¿Cómo es? ¿Te decimos? Que le repita, dice... Aquí lo que importa es la personalidad de la Amén. Persona, quién tú eres y... Amén. Amén, sí. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo nace la amistad de ustedes dos? De Mozart. Te voy a decir Mozart. Cómo nace la amistad de mía y de Mozart. Cuando Mozart me lo presentó Lápiz, yo creo que... No, perdón. Mozart yo lo conocí en El Conde, en Atarazana 9, fue Mozart. Dilo tú, manito, dilo tú, manito. Sí. Plan. No me acuerdo qué tema tú tenías ese tiempo. Y yo recuerdo que yo te dije a ti, quiero grabar un tema contigo. Que Amén. Yo estaba comenzando. Amén. Amén. Me presentó. ¿Tú sabes quién me presentó? ¿Quién te me presentó? Wow. Los 600 de Lucerna. Wow. Gary 600, Argeli. Y me dijeron a mí, oye, ese Mozart, un chamaquito que rapea durísimo. Yo me recuerdo, yo había cantado con To My Hood, con Mayo, Monkey Blah, y tú me empezaste a rapear. Estos otros hoyos, tú empiezo con dos hoyos, estoy tan loco que una cama la sandía y eché repollo. Una vaina bacana. Y dije, mire, yo dije, ese chamaquito se va a pegar, él se va a pegar algún día, él tiene su cotorra y tiene su flow. Y mira quién es Mozart, hermanito. Yo soy una persona visionaria, yo siempre he creído en el talento, pero... Vuelvo y te digo, no todo el mundo cree en lo que uno tiene. ¿Qué dice Mozart ahí? Dime, Mozart. Yo quiero que usted sepa que por usted, por su personalidad y por su lealtad, yo meto la mano al fuego donde sea. Amén. Claro, primera vez que yo llamo, dije a cabina de un artista. Amén. Es verdad. En cosas, en entrevistas y eso. Y que déjame llamar a Guariboa, porque lo que él está diciendo es verdad. Amén, manito. Gracias por escuchar emisora, ¿tú me entiendes? Por darme ese respeto, para mí. Es más que un honor que una así persona es, como tú, un artista es. Como tú de tu categoría, humildemente, me dé ese mérito. Yo entiendo que es muy humilde de tu parte, ¿tú me entiendes, mi hermano? Caballero. Porque todos, pocos lo hacen, sí. Porque hay una egocentría musical en el sistema dominicano. Yo lo respeto porque, ¿tú me entiendes? Cada quien tiene que me tapa, pero yo entiendo que tú... Era un artista que ha madurado, que te ha hecho un hombre, que te ha hecho un hombre de familia, y por eso Dios te ha bendecido, manito. Y yo también comparto
parte de tu triunfo contigo, porque yo sé que tú eres una persona noble y humilde de corazón, ¿oíste? Bueno, con eso, mi rey, mi respeto siempre, y siga la entrevista ahí para no quitarle más tiempo. Pero amén, manito. Me quería desahogar y poner a la gente claro que hay pana, hay mucho pana, hay poco amigo y poca gente pura, y tú eres una de esa gente pura y amigo de verdad. Amigo wow. De verdad, manito, wow. Y gracias wow. Por decirnos, tengo palabras para decirte todo lo que te tengo que decir, pero tú sabes que yo te lo demuestro no con boca, yo te lo demuestro con hechos. Tú sabes que yo soy bajo perfil, pero yo voy a todas. Mucho respeto y gracias por llamar, manito. Señores, mira lo que es la vida y caminar derecho. Amén. Mira lo que es caminar derecho. Amén. ¿Eh? Humildemente, ¿tú me entiendes? Eso se comparte humildemente con el pueblo. Y recordar desde el primer momento de cuando esto sucedió, aquello que pasamos, esto que la otro que sucedió aquí, que nos conocimos allá. Señores, por eso te dije ahorita, un valor terrible. Por eso te dije ahorita, humildemente, que yo sé quién yo soy. ¿Tú me entiendes? A mí no me importa lo que le diga la gente, manito, porque al final yo estoy claro. Sí. ¿Tú me entiendes? Y hay muchas personas como yo. Sí. Hay muchos como yo. Pero no. Eso es grato. No lo que Mozart hizo y lo que eso es grato. Eso se llama humildad. Sí. Eso se llama reconocer. Eso se llama gratitud. Eso son cosas que necesita el movimiento de nosotros los líderes. Si hay líderes conscientes de lo que estamos haciendo, las cosas van a cambiar. Así es. Porque la cosa, todo está ahí, el movimiento está plantado. Sí. Cuando nosotros empezamos nadie apoyaba. Cuando nosotros empezamos no había medio de disfunción. Sí. Y hoy en día mira quiénes somos. Chamaquitos que vinimos del barrio, del bajo mundo, la pobreza, de no tener nada, de aguantar humillaciones. Sí. Y mira dónde estamos, manito. En el top. Esas son bendiciones de Dios. Sí. Que nosotros tenemos dones que tenemos que saber cómo moverlo. ¿Tú así me entiendes? Es, así porque es. Si lo movemos de mala manera, destruimos. Uh-huh. Y al final nosotros tenemos hijos y tenemos que construir. Guariboa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, mi hermano. Yo quiero mandarle un placer. Yo quiero mandarle un saludo y agradecerle. Discúlpame que te diga esto. Cada vez que vienes a una entrevista, no se convierte en una entrevista, sino en un conversatorio. Amén. Te lo agradezco. Yo quiero darle las gracias a todas las personas ayer que asistieron al concierto en Villas Agrícolas, a cada uno de los organizadores que formaron parte de la actividad, para que no se me quede nadie, a los organizadores, a los seguridad, a los que pusieron la tarima, a los que pusieron las luces, a los que presentaron, a los que fueron, a los que apoyaron, a los niños, a las personas mayores, a mi mamá, que estaba ahí conmigo dándome consejos, hablándome, tiene que hablarle al pueblo, tiene que decirle esto, ¿tú me entiendes? Esas son las cosas que uno necesita como ser humano y como persona. Mi barrio, ayer yo le pude cantar por una hora. Yo no canto por una hora, yo me paré ahí en la tarima y Burlón me decía a mí, pero dime. Yo le decía, tranquilo, manito, que este es mi barrio. Aquí yo dejo mi corazón y a mí no me importa. Amén. Este es el barrio mío. De aquí que yo soy, esto es lo que yo represento, manito. Aquí yo voy a cantar hasta que yo me canse. Y yo canté una hora pisado sin pararme, manito. Y esa fue la bendición, una de las bendiciones más grandes que yo he recibido de que llegué a Santo Domingo. ¿Tú me entiendes? Y también darle la gracia. Vibra positiva. Dale la gracia a todos los muchachos de Villamella, a Tito La Brega, a Gaby, a todos los muchachos de Buenavista Primera, a Julio Retituyo, que fueron conmigo a apoyarme a la actividad. ¿Tú me entiendes? Wow. Hoy también quiero invitar a todos los tigres míos de los Alcarrizos, que hoy vamos a estar en los Alcarrizos cantando en doble vía. Vamos a estar allá, todos los tigres míos de los Alcarrizos. Yo nunca he cantado en los Alcarrizos, es primera vez. Yo siempre he tenido un fuerte cariño por los Alcarrizos. ¿Tú sabes por qué? Porque tengo muchos panes en comunes de los Alcarrizos que jugaban pelota conmigo. Sí. Tengo muchas personas que son de los Alcarrizos. Mi segunda voz que trabaja conmigo, que es mi hermanito, que yo sé que me está escuchando, él es del Alcarrizo y él siempre ha querido que yo cante allá. Hoy se me cumple mi sueño de cantar el Alcarrizo y yo espero que hoy en vayamos a cantar el Alcarrizo con la voluntad de Dios y todo el mundo la pase bien y disfrute del show. El show va a ser grande porque vamos a ir con la gracia de Dios y vamos positivos. Así que ya ustedes saben, mi gente de doble vía, el Alcarrizo, hoy rompemos allá. Gracias, Guariboa. Gracias abrazo. A ti, manito. Bendiciones, bye bye. Nos vemos.